Mira, mira. Uy, 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 uy. Vete. ¿Viste? No. ¡Qué hijo de mil putas! Bueno. Tenemos una red de rutas de la muerte que mueven toda la producción, todo el transporte terrestre de pasajeros y los resultados están a la vista. Son rutas de la muerte, bien denominadas así por el público, como la ruta 34, la 8, la 3. La Argentina tiene una alta siniestralidad. Según estadísticas oficiales, 5.040 muertos por año. Esa siniestralidad se produce porque la infraestructura no es adecuada. El problema de la Argentina es que el Estado recibe mucho dinero del público a través de los impuestos y lo que devuelve en obras es muy poco. En el caso concreto de las carreteras, el público aporta a través del impuesto al combustible 4.000 millones de dólares por año, suficiente para hacer 2.000 kilómetros de autopistas terminadas pagándolas al contado. Y hace 26. O sea, se hace el 1% del dinero que se recibe. El resto se diluye a otras cosas. La solución, evidentemente, es cambiar la estructura vial. Es decir, hacer un binomio eficiente. El binomio eficiente es un buen vehículo con una buena infraestructura. Si solamente renovamos los vehículos, tenemos camiones modernos, ómnibus modernos, autos modernos, que cada vez van más rápido, y la infraestructura es la misma de la década del 30, porque el diseño es el mismo que había en la década del 30, vamos a tener una alta siniestralidad. Podemos evitar 7 de cada 8 muertes construyendo el proyecto de la Red Federal de Autopistas, que va a llegar absolutamente a todo el territorio nacional. Esto está basado en la experiencia internacional de los países como Estados Unidos, toda Europa y ahora China, han desarrollado redes de autopistas. La autopista reduce un 20% el costo del transporte. Solo para el agro representa en el transporte de granos 584 millones de dólares por año de ahorro en fletes. O sea, lo que vamos a tener es una economía más competitiva. En segundo lugar, vamos a bajar la siniestralidad, que también implica costos que se reflejan en los costos de los seguros. Reducción de accidentes, reducción del costo de transporte y reducción de tiempo de viaje. Promoción del turismo, integración del territorio. Porque yo pregunto, ¿hay alguna industria importante que se radique fuera del eje Buenos Aires-Rosario-Córdoba? No, porque no tiene transporte. Directamente ni se considera la posibilidad de poner una industria en Jujuy, en Neuquén, en Formosa, en Misiones. No, porque no tengo transporte, transporte eficiente.